¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Comenzamos a desarrollar nuestro espacio agropecuario hoy martes 29 de noviembre, última semana del mes. Comenzamos con esta información. La molienda de soja y girasol creció un 6,1% en los primeros 10 meses del año en comparación con igual periodo del año anterior, totalizando 40 millones de toneladas de granos procesados con los que se elaboraron aceites y harinas por un valor aproximado de 15.650 millones de dólares. Un 80% de los tambos argentinos está en situación crítica, según asegura un informe de LUSDA. El organismo estadounidense considera que la oferta de leche crecería apenas un 2% el año que viene. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar. A raíz del feriado nacional de ayer lunes, se dan los precios registrados el último viernes. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron ese día con estos valores. Soja, 4.080 pesos. Maíz, 2.500 pesos. Trigo, 2.210 pesos. Y sorgo, 2.100 pesos. No se registraron operaciones con girasol. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba, Sociedad Anónima. En el mercado de Liniers se registraron el viernes los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 27 pesos con 32 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 29 pesos con 88 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 26 pesos con 45 centavos. Y vacas buenas, 19 pesos con 42 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 31 pesos con 33 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, hoy martes, a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 35 centavos para la compra, 15 pesos con 75 centavos para la venta. Y el director del Laboratorio Climatológico Sudamericano, Juan Leónidas Minetti, estuvo en la Sociedad Rural de Jesús María. El especialista en ciencias meteorológicas profundizó sobre los factores climáticos que incidirían en la próxima campaña, al mismo tiempo que compartió su plan operativo de vigilancia climática para la provincia de Córdoba. Siendo una eminencia en la materia, el objetivo de la disertación fue aportar herramientas de decisión para el campo, como así también reflexionó sobre el cambio climático tanto en Argentina como en América del Sur. Presentamos el informe desde Jesús María. Lo que nosotros observamos en los próximos 6 meses como resultado de los modelos climáticos, que son herramientas para pronosticar estacionalmente, es que se va a agudizar una sequía sobre el área de Brasil, Paraguay y Patagonia, y va a dejar a toda la zona central de Argentina con una irregularidad pluvial, con algunos sectores más beneficiados, otros menos beneficiados. En el caso de Córdoba en particular, nosotros esperamos mejores precipitaciones esta vez en el norte de Córdoba que en el sur de Córdoba. De todos modos, los sectores del sur de Córdoba donde va a haber menos precipitación están siendo afectados hoy por el tema famoso de la napa. Es una simplificación muy burda tratar de pronosticar el clima con el niño y la niña, esto de entrada, claro. Es una variable predictiva más importante en términos de las definiciones, pero no es la única. El niño pasado no se iba a ir fácilmente. Nosotros hemos emitido varios mensajes, inclusive en la Sociedad Rural de Jesús María reciben esta información, así que en la vigilancia climática operativa decía que no había elementos de juicio para determinar la evolución de un fenómeno de la niña. Después entonces los pronósticos empezaron a cambiar, que ya era una niña leve, que pasó a neutra, y cuando se empezó a inundar Buenos Aires dijeron, bueno, esta es la cola de un niño. Y al final ninguna de estas cuestiones era así. Y posteriormente tenemos una primer quincena de diciembre
muy calurosa, muy húmeda y llena de tormentas y fuertes, ¿eh? Después hay un secado y con mucho calor en la segunda quincena de diciembre, que no creemos nosotros que se vaya a consumir el agua de la primera quincena, porque a mediados de enero y a mediados de febrero hay golpes de calor importantes, y sobre la finalización de esos golpes de calor vamos a tener nuevas tormentas severas. Así que el tiempo va a estar bastante movidito en esta campaña agrícola. Sí. Primeros días de enero y después del golpe de calor de mediados de enero y de mediados de febrero, las tormentas severas van a estar alrededor de la zona. Yo diría de que la situación para adelante tiende a complicarse, porque todos los mecanismos que generaron las sequías durante 8 años anteriores a estos 2 años muy lluviosos, extraordinariamente lluviosos, han estado intentando generar décadas secas. Así que, y esto es una generalización que vale también para Estados Unidos, por aquellos que están pendientes de cómo le va al vecino del norte, porque son trazadores de precios. Las tendencias hacia la sequía son globales y también vale para Estados Unidos, que en este momento está con tendencia hacia la sequía. Yo diría de que el aspecto climático se va a poner bastante crítico y que son alcistas de precios. Presentamos una breve pausa, ya retornamos con más información aquí en el microagropecuario de Campo Directo. Segundo tramo de nuestro espacio agropecuario aquí en la pantalla de Tele 8, presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes del campo aquí en Campo Directo. Mañana miércoles, a partir de la hora 9, se realizarán en la Biblioteca del Campus de la Universidad Católica de Córdoba las 10ª jornada demostrativas de plantas nativas con interés ornamental y las 2ª jornadas de tecnología para la intervención de paisajes urbanos. La entrada es libre y gratuita, pero con inscripción previa. También mañana de 9 a 12 tendrá lugar en el Auditorio de la Sociedad Rural de San Francisco la jornada sobre uso de suelos y napas, rotaciones y resultados. Se abordarán temas como abnegamientos y napas, estrategias para su mitigación y análisis de aspectos productivos y económicos de las rotaciones planteadas. Y como todas las semanas, les presentamos a continuación el pronóstico climático para los próximos días. En el centro del país se mantendrían las condiciones de tiempo parcialmente nublado. La circulación del viento permanecerá del sector este, rotando al noreste hacia mediados de la semana, por lo que las temperaturas estarán en ascenso dentro de un escenario de tiempo cálido, caluroso, para el tramo final de la semana. La máxima de hoy alcanzaría los 28 grados y a partir de mañana y hasta el domingo, los valores máximos estarían por encima de los 30 grados. Y así hemos llegado al final de nuestro espacio agropecuario en esta mañana del martes 29 de noviembre. Les recordamos que hoy a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María, Consignaciones Córdoba rematará 1.000 vacunos, 600 gordos y 400 para invernada. Muchísimas gracias por la compañía. Nos reencontramos con todos ustedes nuevamente el próximo viernes a partir de las 7:50 aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias y buena semana. Se apague, se